Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel intermedio. Nos encontramos ya en nuestra semana número 2, que corresponde a nuestra quinta clase virtual. Es un gusto poderlos tener acá. Desde allá, deseándoles una excelente semana. Voy a pasar en este momento a compartirles nuestra aula virtual para poder invitarlos a todos a que puedan ir participando en lo que sería nuestra sección 2 dentro de lo que es nuestra aula virtual. En este momento les comparto, permítanme, acá está. Nos encontramos ya en sección 2 dentro del aula virtual. Esta semana vamos a estar hablando de la parte de funciones de búsqueda y referencias dentro de lo que es Excel. Quiero decirles desde ya que una de las funciones más utilizadas dentro de Excel son las funciones buscar. Esta semana vamos a estar viendo buscar, buscar V, buscar H y otra función que hace también referencia a lo que son búsquedas dentro de lo que es Excel y que para este módulo de Excel intermedio lo vamos a ver como una forma básica intermedia. Pero cuando ustedes pasen a Excel avanzado, estas mismas funciones que les voy a presentar toda esta semana lo van a ver en su forma avanzada, en donde podemos crear anidaciones en conjunto y así poder obtener otros tipos de resultados más rápidos a la hora de estarlas utilizando. Entonces, debemos de poner mucha atención en cada uno de los temas que representa cada semana, porque ya cuando ustedes se vayan para Excel avanzado, pues lo van a ver de una sola vez. Van a hablar de la función y automáticamente en este caso a poderla trabajar. También quiero recordarles que para sección 2 tenemos un examen de medio curso que tiene alrededor entre 8 o 12 preguntas que ustedes deben de contestar. Este examen tiene una ponderación también en lo que es el 80% que ustedes deben de completar por cada una de las secciones. Es por eso que quiero pedirles el favor que puedan finalizar en lo que corresponde. Permítanme, voy a silenciar. En lo que corresponde, en este caso, tanto a los cuatro temas de la semana, las tres secciones de preguntas cortas o autoevaluaciones que tienen, y además de eso, revisar el examen de medio curso. Creo que ya se dieron cuenta que con IDOES Corporativo, pues están siempre pendientes de todas las actividades que ustedes van realizando. Este día les han hecho llegar el comunicado de quienes ya han finalizado, a quienes les hace falta. Yo espero que ya hayan finalizado esas personas sección 1 y que iniciemos ya la parte de sección 2 para poder ir completando. También quiero decirles que el libro que les di el día viernes por la noche o madrugada, este va a estar para toda la semana, o sea que ustedes van a tener toda esta semana hasta el día jueves a las 11:59 de la noche para poderlo entregar. ¿Por qué doy un tiempo? Porque ya ese mismo día, o en este caso más tarde el día viernes, les voy a estar colocando otro libro. Entonces, yo debo de ir revisando y en este caso enviándole su comentario, si así es, si llegará a tener alguna sugerencia de mi parte, con gusto se las voy a hacer, pero sí necesito tener un tiempo estipulado de finalización. Nuevamente vuelvo a decirle, esas actividades no son una nota, sino que es para que de mi parte pueda saber que les ha quedado claro todo lo que hasta este momento hemos visto. Y ya igualmente este viernes les estoy colocando otro libro para que lo puedan entregar la tercera semana y ahí ustedes ya se quedan en este caso pues siempre trabajando con los diferentes ejercicios que les voy a ir colocando. Muy bien, miren, iniciando con la parte de lo que son búsquedas, este día nos toca hablar de la función buscar. Quiero comentarles que esta es la primera función que vino desde la versión 97-2003 de Office y era una función que ayudaba tanto a una referencia horizontal como vertical. Otra forma de decir, dentro de Excel tenemos las columnas y las filas a las que hacemos referencia. Entonces, en Excel, hoy en día, ya existen tres funciones adicionales de búsqueda. A nosotros nos toca ver
tanto la función buscar como función v y buscar h, como también tenemos una nueva función desde la versión de 2019 para acá, que es la función buscar x o x, que nos ayuda también a poder trabajar ya de diferentes formas. Creo que los programadores de este programa tan utilizado en nuestra vida laboral cada vez nos van sorprendiendo más a la hora de poder utilizar una función y que ahora ya tengamos como otras referencias, en este caso de búsqueda dentro de él. Como siempre, se presenta un video tutorial. Espero que puedan descargarlo porque vamos a empezar a trabajar con este ejercicio. Voy a explicárselo siempre de una forma diferente en la cual nosotros podemos utilizarlo. Además de eso, tenemos ya nuestro foro que corresponde ya a sección 2, nuestra semana 2, dentro de lo que es el aula virtual. Para el foro de este día, la pregunta dice: mencione las dos formas de poder utilizar la función buscar. Esa es la respuesta que deben de dar. Quiero pedirles el favor que usted debe de dar la opción de responder y cuando ya le aparezca esa pantalla, usted debe de dar clic en el espacio, en el cuadro, para poder contestar y dar enviar. Entre más respuestas existan acá, este espacio se coloca hasta el final, se va colocando hasta el final. Entonces, si por ejemplo ya hay 10 participaciones, usted se tiene que ir hasta el final y en este cuadro que le aparece, ahí da el responder, porque si no le está respondiendo el compañero y entonces no puedo darle mi comentario. Yo quiero que por favor revisen en algunos que de repente pues no me han dado la respuesta correcta, les he mencionado ahí cuál es la respuesta correcta para que también ustedes puedan ir revisando. Muy bien, miren, voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación. Como siempre, voy a presentar la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios. Y al final, como siempre, invitándolos a que puedan ir participando en el foro de esta semana. Y además de eso, cualquier consulta, siempre pues estoy a la orden ahí en el grupo de WhatsApp. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen la función buscar como parte de las funciones de búsqueda y referencia de Excel. Vamos a venir en un proceso en el cual para este módulo que corresponde en este caso a un Excel intermedio, cada función que vayamos viendo va a ser siempre una referencia cuando ustedes ya vayan a Excel avanzado, donde ya vamos o van a tratar ustedes de utilizar múltiples funciones, tanto condicionales como funciones en este caso de búsqueda que tenemos dentro de Excel, para poder obtener al final un resultado de bases de datos cuando ya son bastante grandes. Es por eso que desde los que vienen desde Excel básico, se ha ido por cada uno de los temas dando explicación, ejercicio, explicación y ejercicio para que ya en el momento que ya quieran ustedes utilizar diferentes funciones y poderlas unir para poder obtener el resultado, se les sea más fácil. Excel no solamente se trata de aprenderse las funciones, sino también ir a buscar esa lógica para poder al final obtener ese resultado que nosotros queremos. Yo quiero que cuando ustedes salgan de Excel intermedio, ya una sintaxis de función bastante grande ya no los asuste, sino que al contrario, sea de aprendizaje para ustedes y que puedan interpretarlo siempre de la mejor manera. Muy bien, miren, hablando en este caso de una de las funciones más antiguas en la parte de búsqueda de Excel, como es la función buscar, cuando existía solamente esta función, dice que habían dos formas de poderla utilizar. Una de ellas era de forma vectorial y la otra llamada forma, en este caso, de matriz. Cuando nosotros hablamos de la forma vectorial, dice que utilice este formulario de buscar para buscar una fila o una columna para un valor. Use la forma vectorial cuando desee especificar el rango que contiene los valores que desea buscar. Por ejemplo, si desea buscar un valor en la columna A, que baje en este caso hasta la fila 6.
Hablando de la sintaxis de esta función, si ustedes ven, tenemos dos formas de poderla realizar. Una de ellas, que es la que les acabo de mencionar, que es la forma vector, y ya no les puse la forma matriz, porque esto es algo que ustedes ya han visto anteriormente. Cuando nosotros tenemos dos formas de poderla utilizar ya en lo que son funciones de búsqueda, cuando nos aparece al inicio lo que sería la primer forma de las dos que contiene la función, sería la que Excel nos proporciona para que nosotros podamos utilizar más ella. También tenemos la función del valor buscado, que en este caso siempre, siempre tiene que ser una referencia a celda que se encuentra hacia la izquierda. Es por eso que se integra hoy en día con las nuevas actualizaciones de Office la función buscar ex, en donde ya el tener un valor relativamente hacia la izquierda ya no tendría que ser que nos dé un error, ya que con esta nueva actualización puede estar a la izquierda, puede estar a la derecha y aún así nosotros siempre vamos a obtener el resultado que nosotros queremos. Permítanme que acá tengo. Ah, buenas noches, Brenda. Un gusto. Buenas noches. Muy bien, miren, vamos a la parte, creo ya, de lo que serían los ejercicios. Voy a pasar a compartirle mi libro de Excel. Quiero ver, es este. Perfecto. Me dicen, por favor, si lo pueden visualizar. Sí, se ve. Sí. Gracias. Que acá ha estado viviendo bastante, entonces el internet está un poco así. Está dando problemas, por eso les voy a estar consultando. Muy amable, gracias. Fíjense acá, miren, ya que vamos a ver esta función, vamos a tratar de poderla trabajar de las dos formas, igualmente que ustedes lo aprendan a hacer. Y quiero mencionarles que si usted ha aprendido a utilizar la función buscar V o buscar H, va a entender mejor cuando hablamos en este caso solamente de la función buscar. Aunque es una función que si ustedes revisan en videos o tutoriales, ya siempre dice 2010, 2009, son como antiguos las reseñas de información que tenemos en él, ya que se proponen a poder identificar mejor las dos funciones pues, que más se utilizan, que en este caso sería V y H. Pero también es importante poder reconocer esta forma de poder utilizar esta función, porque con ella conlleva a poder ver de una forma más clara las dos funciones que hoy en día tenemos y que también se siguen utilizando mucho. Quiero que identifiquemos acá que tenemos un cuadro donde tenemos número, entre la información tenemos código, artículo y precio. Este ejercicio igualmente ustedes lo encuentran en el aula virtual. Yo voy a tratar de poderles explicar, en este caso en el video tutorial, de poderles explicar de una forma diferente para que también ustedes puedan identificar qué otras formas nosotros podemos en este caso utilizarlas. ¿Cuándo va a ser en este caso vector? ¿Cuándo puede ser en este caso matriz? Para obtener al final lo que sería un resultado. Tomemos en cuenta algo. Es importante saber que la función buscar, cuando realizamos selecciones de matriz, debe de ser exactamente las celdas que contienen la información. Yo no puedo seleccionar en este caso lo que sería los encabezados, porque entonces me lo está tomando como resultado que yo quiero obtener. Entonces, acá es importante para esta función, del día de mañana van a ver algo muy diferente, que nosotros debemos de identificar solamente aquel rango de celdas que contiene, en este caso, lo que serían los elementos. Además de eso, miren, cuando nosotros tenemos un cuadro que queremos encontrar el resultado, tenemos la primera forma,
en la cual yo puedo digitar en este caso el código. ¿Cuántas veces nosotros queremos, más cuando trabajamos en una empresa donde existe un código por producto y nosotros queremos encontrar, por ejemplo, sé el código, pero no sé a qué artículo o cuál es el precio de él? Entonces, esta sería una forma en la cual nosotros podemos utilizarlo. Esta sería como la forma a pie, donde yo digito el código para poder obtener los resultados, siempre y cuando dentro de esta celda contenga, en este caso, la función que quiero obtener. Entonces, tengo ya acá el código A006, que corresponde en este caso a la fila número 13. Quiero que, por favor, ustedes vean que acá me está pidiendo el artículo es y después me está pidiendo el precio del artículo. Vamos a iniciar primero con la búsqueda, que en este caso sería de matriz. Y entonces acá, miren, yo voy a igualar, voy a utilizar la función buscar. Si ustedes ven, siempre en el cuadro que me aparece, emergente de funciones. Aparecen en este caso todas las funciones de búsqueda que tenemos dentro de Excel. Entonces yo voy a dar acá, miren, doble clic siempre. Y si ustedes ven la misma sintaxis que les presentaba en mi diapositiva, igualmente pues pueden visualizarla acá. ¿Cuál es la que predomina? La función buscar vector. Y después aparece en este caso la función buscar matriz. ¿Cuál sería mi valor buscado si yo voy a trabajar la función buscar con valor buscado y matriz? Sería la celda que se encuentra en la parte superior. Yo voy a colocar un punto y coma. Ustedes pueden visualizar que también se hace la selección en negrita de las dos siguientes, ya sea para vector o para matriz. Y acá, miren, nosotros tenemos como una coincidencia, en donde ustedes pueden ver siempre que el código o el valor buscado se encuentra en este caso a la izquierda. Entonces, ¿qué debemos de realizar en este momento? Realizar una selección de matriz. Y para eso, miren, yo voy a seleccionar exactamente este rango de celdas que se encuentran acá. Yo voy a cerrar mi paréntesis, siempre los estoy invitando para cada función que nos acostumbremos a cerrar el paréntesis. Ya van a ver el día jueves el por qué he venido insistiendo que el paréntesis al final es importante ir en este caso cerrando. Entonces acá, miren, al darle Enter, ustedes pueden observar que automáticamente me ha aparecido el nombre que pertenece al artículo del código A006. Esto es en su forma de matriz. ¿Qué pasa si yo lo quiero trabajar en su forma, en este caso de vector? Yo voy a igualar, voy a colocar la función siempre buscar. Y acá nuevamente, miren, valor en este caso buscado, punto y coma. Mi vector de comparación va a ser el que corresponde a los códigos que se encuentran acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la selección de la columna I y voy a seleccionar en este momento, como siempre, acá no se toca encabezado. Solamente se realiza la selección de lo que contiene, en este caso, la información a buscar, independientemente sea desde la celda I8 hasta la celda, en este caso, donde se encuentra el último código. Ahora bien, miren, ya que ha realizado la selección, porque estamos trabajando forma de vector, voy a colocar un punto y coma y ahora me está diciendo entonces cuál es la columna que contiene el resultado que tú quieres en esa celda. Y entonces para eso yo voy a seleccionar esta que se encuentra acá. Recordarles que ahorita estamos trabajando una referencia relativa porque en ningún momento estamos desplazando hacia abajo. Solamente queremos un resultado. Voy a cerrar mi paréntesis y al dar Enter, ustedes pueden visualizar acá que el código A006, que corresponde al artículo PANS, tiene un precio de $27. Forma de matriz y forma, en este caso, de vector. Si yo colocara otro código, por ejemplo, coloquemos a 010, automáticamente cambia el artículo y el precio que corresponde a calcetín.
Y así sucesivamente, al colocar el código del rango de selección que nosotros tengamos, automáticamente vamos a obtener el resultado. Hasta el momento, con lo que he explicado, ¿ha quedado claro o tienen alguna consulta de las dos formas que podemos utilizar la función buscar? Está claro. Todo claro. Gracias. En opción matriz, las columnas tienen que estar necesariamente a la par. En la opción, en este caso, de matriz, debe de estar a la par, porque recordar que en vector nos está pidiendo dos opciones. Nos está pidiendo la referencia del código que tenemos y nos está pidiendo la referencia de la columna del resultado que nosotros queremos. Y en este caso, debe de ser a la par para poder obtener resultado. Él va a buscar en los dos rangos y obtiene el resultado. Okay, gracias. Con gusto. Para los demás ha quedado claro, recordarles siempre que pueden activar su micrófono o contestarme por el chat. ¿Ha quedado claro para los demás? Sí, está claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, vamos a pasar entonces acá. Gracias, muy amable. Muy bien. Acá hice un cambio. Como les vuelvo a decir, es importante que también ustedes puedan ir viendo los videos que se encuentran dentro del aula virtual para que ustedes puedan ver, ah, bueno, se hizo de otra forma diferente. Nosotros también tenemos acá, necesitamos un resultado y acá una sugerencia. Cuando yo necesito un resultado y en nuestra vida laboral no solamente ese resultado corresponde para mí, que soy la que lo voy a entender porque soy la que estoy realizando el ejercicio o estoy realizando en este caso el cuadro, que también sea claro para todos aquellos que lo van a observar. Yo puedo fácilmente poder ir a buscar este color que me está indicando en la celda donde se ha colocado un color de tema y poder obtener el resultado. Yo puedo ir a seleccionar mi valor a buscar dentro del cuadro que también puedo seleccionar y está bien. Va a estar bien. El resultado al final lo voy a obtener. Pero se me hace más fácil y comprensible para cualquiera que venga a ver mi libro de Excel que se coloque a la par siempre como una referencia de celda en la cual nosotros queremos obtener el resultado y no seleccionarlo de ella misma porque puede suceder que se me confunda. Entonces, siempre tratemos de que los cuadros o lo que estamos haciendo poder obtener ese resultado que queremos y que al final, cuando estén observando la función que hemos utilizado, siempre haga referencia a una celda. Entonces, me están pidiendo el resultado que corresponde en este caso a este color, o sea, quieren que me aparezca el nombre que pertenece a este color que se encuentra acá. Yo tengo un cuadro donde tengo frecuencias y color. Y entonces acá que debería de colocarse la palabra verde. Entonces, ¿qué hago ahora de la forma como lo tengo? Voy a colocar la función buscar. Voy a seleccionar. Voy a colocar en este caso punto y coma. Y acá igualmente yo puedo realizar esta selección que se encuentra acá. Y al cerrar mi paréntesis, estoy obteniendo el resultado que quiero. La forma en cómo ustedes lo vieron dentro de lo que es el aula virtual en el video era igualar, colocar la función buscar, colocamos esta celda, punto y coma, seleccionamos todo, cierro, y aún así estamos obteniendo el resultado que nosotros. Haga usted la comparación de la acción que se está haciendo dentro de lo que es la función con el otro resultado que yo le estoy dando. Acá podemos cambiar
Y ahora miren, voy a pasarme nuevamente para acá y vamos a hacer un cambio. ¿Qué pasa si yo no me puedo ningún código, pero a mí me han dado datos de información, en donde hace referencia a que hace un código? Yo necesito saber qué artículo es y el precio. Pero se me hace más fácil borrar acá. Ya después les voy a enseñar cómo aparezcan estos resultados. Y entonces fíjense acá, miren, me voy a ir para datos. Voy a crear acá una validación de lista que corresponda a todos estos códigos. Y voy a dar a aceptar. Quiere decir que acá, como siempre, recuérdense, este es un ejercicio. Ya en su vida laboral pueden ser 200, 500 códigos. Yo he trabajado con empresas que tienen más de 1 millón de productos. Y créanme de que no se notan a la hora de lo de donde se está en este caso vendiendo, pero sí, cada producto tiene un código, aunque corresponde en este caso al mismo. Por ejemplo, clavos. Hay clavos de media pulgada, de 1 pulgada, pulgada y media, 2 pulgadas y así sucesivamente. Los hombres deben de saber más cuáles son todos los números de tamaños que existen. Entonces, cada uno tiene un código que representa para que se nos haga más fácil la búsqueda, más cuando estamos en inventarios, o poder obtener por qué y este código a cuál pertenece, se hace más fácil poder crear una validación, ir a buscarlo y obtener resultados. ¿Qué va a pasar cuando tenemos una validación? Ustedes ya saben, yo coloco algo que no corresponde y me va a tirar error, porque me va a decir que entre todo lo que yo tengo guardado, ese código en este caso no existe. Y bueno para mí, porque quiere decir que si yo ya tengo localizados los códigos, lo único que ando es buscándolo. Cuando ese código no sea existente, pues me va a tirar un error. Y entonces no lo voy a ir a buscar pensando que no lo tengo, sino que voy a tener la certeza que ese código no es existente. Entonces acá, mire, cambia todo porque ya no debo de digitar, sino que automáticamente, si lo estamos creando de esta manera, estamos obteniendo lo que sería siempre lo que es nuestro resultado. Quiero también comentarles que el resultado, y acá muchos se me confunden porque dicen, ¿a la izquierda de qué? ¿A la izquierda de dónde tenemos el cuadro? Yo no puedo tener primero el color y poder ir a identificar o buscar en este caso una frecuencia porque me va a tirar error. Me dice que tiene que estar antes para poder obtener el resultado que yo quiero. Y entonces acá es donde se me confunden, porque llaman izquierda al colocarlo acá. Yo puedo tenerlo arriba y aún así yo voy a obtener el resultado que quiero. Por ejemplo, necesitamos el color o que aparezca en este caso la palabra que representa la frecuencia que se encuentra acá. Voy a igualar. Voy a colocar la función buscar, en este caso hago la selección. Y acá, miren, igualmente yo podría trabajarlo siempre porque da para poderlo trabajar como matriz. Voy a dar enter y si ustedes logran observar, automáticamente pues estoy obteniendo el resultado que yo quiero acá. Esto es cuando nosotros tenemos un solo cuadro en el cual podemos crear validaciones, en el cual podemos crear digitando en esa celda a la cual hace referencia a esa búsqueda, o en este caso colocarlo en la parte superior o al lado izquierdo, y aún así, si ustedes ven de las dos formas en las cuales se ha colocado, mientras no desplacemos hacia abajo para esta forma que estoy acá indicando, vamos a obtener lo que sería el resultado. Entonces, ¿qué pasa cuando yo necesito esa búsqueda completa? No ir viendo uno por uno, sino que esa búsqueda que yo necesito, yo la quiero en este caso completa para 20, 25 códigos de 1000, no nos vayamos muy lejos.
Y entonces me han dado todos estos códigos, los cuales necesitan realizar lo que sería una búsqueda. ¿Qué hago cuando yo lo tengo ya, en este caso, pues de esta manera, en donde necesito obtener lo que sería mi resultado? Yo voy a igualar, miren, en este caso voy a colocar la función buscar y teniendo acá, siempre voy a seleccionar acá la celda. Voy a colocar en este caso punto y coma. Y si sería artículo el que quiero encontrar, ¿cuál sería de las dos formas que acabamos de ver la correcta para poder obtener el resultado? Les pregunto. ¿Cuál sería la forma correcta? Matriz. Muy bien, alguien ya dijo matriz. ¿Quisiera otra respuesta? Ajá, los escucho. Los escucho. ¿Sería esa forma matriz, como decía la compañera? Tengo 16 participantes. Ajá, quiero ver sus respuestas. Vectorial, dice Mariana. Así es. Yo necesito que ustedes, cuando yo les voy explicando, busquemos la lógica. Si Excel me dice, y eso se lo dije al inicio, si Excel me dice que la forma en la cual tendría que trabajar esta función es más vector, entonces quiere decir que aunque yo los tenga a la par, igualmente puedo trabajarlo de esa manera. Entonces, fíjense acá. Yo voy a seleccionar, voy a colocar en este caso punto y coma. ¿Y cuál sería la otra columna que voy a seleccionar? Sería esta que se encuentra acá. Ya teniéndola, voy a cerrar en este caso mi paréntesis y voy a dar enter. Cuando yo desplazo hacia abajo, hacia acá, ustedes pueden ver que tengo el código A010. Y tengo en este caso calcetín. A09, corbata, ahí pueden identificar, pero ya el A002 y A001 ya no me da. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo que ya vimos la semana pasada. Se ha desplazado hacia abajo y muy abajo, y entonces acá ya no me está dando el resultado que yo quiero. Entonces, de todos los elementos que yo necesito acá o que tengo acá, yo debo de, uy, perdón, yo debo de identificar quiénes van a tener en este caso una referencia que puede ser mixta o puede ser en este caso absoluta y así poder obtener todo el resultado completo. Acá cambia. Mencionaba la compañera y también está correcto, yo puedo trabajarlo de matriz, pero era lo que les decía al inicio. Excel me dice que entre sus dos formas se hace más fácil poderlo trabajar de vector porque estamos seleccionando y aprendiendo desde ya a poderlo utilizar para así poder obtener siempre el resultado que nosotros queremos. Si nosotros nos acostumbramos a trabajarlo como vector y no como matriz, igualmente está bien. Pero acá hay una condición como matriz y aquí es donde tenemos las ventajas y desventajas de aprenderlo de esa manera. Y considerando que puede ser más fácil la selección completa. Pero si no se encuentra, entonces no me va a dar al final el resultado que yo quiero acá. Entonces, teniéndolo siempre a la par, yo puedo obtener el resultado que yo quiera. ¿Qué sucede si ya no me piden el artículo y me piden el precio? Acá y cambia.
Entonces, ¿acaso le tendría que ir a cambiar esto? De lo contrario, tendría que volver nuevamente a crearlo y tener que crearlo en este caso como vector para que así me pueda dar resultado. Puede ser que no sea solamente una columna, sino que sean dos o tres columnas, en este caso la tercera, la cuarta, quinta que yo ande buscando. Se hace más fácil cuando lo trabajamos de esta manera, poder eliminar la que no requiero, ir a seleccionar la correcta. Si voy a desplazar hacia abajo, colocar la absoluta, tanto la columna como la fila, para así poder obtener el resultado que quiero. Y si ustedes ven, igualmente, aún así teniendo a la par el resultado que quiero en la columna acá, de forma, en este caso, de vector, tengo lo que sería el resultado. ¿Lo podemos trabajar de las dos formas? Claro, claro que lo podemos trabajar. Colocamos en este caso la función buscar, seleccionamos acá, colocamos punto y coma, hacemos referencia acá. Ay, perdón, sí, acá tenía, lo voy a borrar para recordar. Cerrar el paréntesis, seleccionar hacia abajo. Y aún así poder obtener. En algún momento se nos va a hacer más fácil poderlo trabajar así, pero igualmente, de las dos formas que lo queramos trabajar, siempre y cuando entre las selecciones de las funciones, cuando tenemos más de una opción, la primera que aparece es la que me pide Excel, que sería como la más recomendada a poder utilizar. No sé si ahora ha quedado claro para todos o tienen alguna consulta. Sí, está claro. Gracias, Manuel, muy amable. Gracias, Silvia. ¿Para los demás ha quedado claro? Está claro. Gracias, Prita. Muy amable. Muy bien, miren, vamos a pasar en este caso al siguiente ejercicio. Tomen en cuenta lo que les he venido explicando, ya que entre el día martes y miércoles, que lo vamos a ver ya de una forma solo para columnas y otra, en este caso, solo para filas, es ahí donde ustedes van a encontrar la diferencia ya al utilizar lo que es esta función. Hemos venido trabajando solamente con valores representativos de búsqueda en la celda. O sea, si estoy buscando el 4 punto tanto, es el mismo que tengo en la celda. Y necesito, permítanme que voy a colocar el silencio. Muy bien. Entonces, de esta manera, yo estoy obteniendo el resultado que quiero. Pero, desde acá, miren, cambia. Permítanme un momento, permítanme un momento. Disculpe. Muy bien. Acá cambia, miren, tengo una lista de premios. Y esta lista de premios tiene puntos que los ganadores tienen en este caso acumulado. Y tenemos un cuadro donde están los premios, o sea, los premios los cuales se van a ganar. Si la persona tiene desde 1 hasta 500 puntos acumulados, entonces se va a ganar una camisa Paul. Si tiene, en este caso, miren, de 501 hasta 999, este va a ganar un celular LG. Si la persona tiene desde 1001 hasta 1999, la persona se va a ganar, en este caso, una tablet. Si la persona tiene desde 2001 hasta 3900, perdón, de 2000 hasta 3999, se va a ganar una tablet. Y si tiene de 4000 hasta todos 4.500, 4.600, 5.000, 6.000, él va a obtener en este caso este premio que sería una NET. ¿Qué pasa acá? Ahora ya no tenemos una celda específica que contenga el valor a buscar para poder obtener este resultado.
Nosotros tenemos que empezar ya a pensar en vertical, horizontal. Eso usted tiene que estar muy consciente qué es vertical y qué es horizontal dentro de lo que sería Excel. ¿Qué es lo que representan las columnas y qué es lo que representa la fila? Pero ya les enseñé dos formas en las cuales nosotros podemos obtener el resultado con la función buscar. Ahora, díganme ustedes, ¿cuál sería de las dos formas la recomendada para poder obtener este resultado? Los escucho. La vectorial. Muy bien, Brenda, gracias. Para los demás, ¿qué piensan? Ajá. Quiero dos respuestas más. ¿Qué piensan? Creo que de matriz, porque ya tengo los códigos y tengo los nombres de las personas. Lo que quiero son los premios. Muy bien, gracias Cintia, muy amable. Última respuesta, ¿quién me la da? Vamos a ver. Ah, bueno, esta le diste en este caso vectorial. Muy bien, miren, las dos respuestas están correctas, pero nosotros debemos de buscar y revisar qué es lo que tenemos. Ahora tenemos datos que representan o que están representados en una columna y que la función lo que tiene que hacer es ir a buscar este rango al cual pertenece para poder obtener el resultado que nosotros queremos. Nuevamente les vuelvo a decir, la forma vectorial es la que me permite poder cambiar la columna a la cual representa, por ejemplo, los premios, y así poder obtener un mejor resultado. Igualmente acá podríamos trabajar con lo que son rangos y también estaría excelente poderlo hacer de esta manera. Pero ya eso se los voy a ir explicando ya el día de mañana. Pero entonces, fíjense, miren, yo voy a igualar, voy a colocar la función buscar y en este caso voy a seleccionar esta celda que se encuentra acá. Voy a trabajarlo de forma vector. Voy a seleccionar acá de una sola vez, colocar absoluto. Voy a colocar en este caso punto y coma. Selecciono el siguiente rango que igualmente debo de colocar el absoluto y voy a cerrar lo que sería mi paréntesis. Estoy obteniendo, aún así, que en esta celda no se encuentra el valor 600 que se encuentra en la celda C10. Estoy obteniendo el resultado que quiero, que es una camisa polo. Voy a desplazarme en este caso hacia abajo. Y entonces, yo tengo 4050. La celda representa el valor de 4000. Pero aún así, ustedes pueden observar que estoy obteniendo el premio correspondiente a los puntos acumulados de Hernández Juan. Tengo acá, en este caso, 500, que es el primer punto acumulado que tengo acá, que es desde donde debería iniciar. Yo dije de 1 a 500 y no, es de 500 a 999, es de 1000 a 1999 y es de 2000 a 3999 y es de 4000 hasta todo lo que quiera en este caso hacer. Así es la forma. Entonces, pueden ver ustedes que acá tiene el premio que le pertenece, en este caso a los premios que se encuentran en mi base de datos. Tengo 2100. En este caso, mire, la persona Beatriz Palma es la ganadora en este caso de una tarde. Tengo 900, que es el rango de 500 a 999. Ahí pueden observar que siempre se está ganando una camisa polo. Tengo en este caso de 1000 a 1999. Esta persona tiene 1200, Francisco Palma tiene 1200 puntos acumulados. Él se está ganando en este caso un celular LG. Pueden observar ustedes que automáticamente, independientemente de que en esta celda no se encuentre
exactamente este valor a buscar, la función buscar siempre me va a dar el resultado. Entonces, además de las dos formas que representamos de forma vector y de matriz, que es la sintaxis que conlleva al resultado que necesito, también me permite esta función buscarlo de las dos formas. Buscar esa celda de comparación con la celda a la cual en este caso o al rango que yo he seleccionado, o poderlo trabajar entre un rango en el cual él automáticamente sobre los valores que yo tengo, ahí pueden cambiar, podría colocar más valores y aún así yo estoy obteniendo el resultado. Siempre cuando este rango de celdas, y si ustedes ven acá, es importante poder mencionar que de la forma vector sería la conveniente, porque en ella tenemos la separación de los puntos y en este caso, pues, de lo que serían los premios. Y aún así, nosotros estamos obteniendo lo que es nuestro resultado. ¿Ha quedado claro o tiene alguna pregunta? Claro. Muy bien. Ahora bien, miren, ¿qué pasa si sucede? ¿Qué pasa si yo estoy creando el cuadro? Ya creé la función porque se me hizo más fácil dentro del cuadro haber colocado la función. Ya ustedes se dieron cuenta que cada una de las celdas representa exactamente el resultado que quiero. Pero ¿qué pasa acá? Que me está tirando el error numeral n, en este caso precario, donde me está diciendo no existe ningún valor que represente el resultado que quieres en este caso obtener de esta matriz seleccionada o de estos rangos en este caso seleccionados. No existe una celda para poder encontrar el resultado que quieres. Pero esto puede llegar a suceder. Yo puedo y tengo el derecho de poder crear la función desplazar para abajo y no tener en esta celda a la cual Excel va a buscar. ¿Por qué? Porque dentro de las funciones nosotros podemos crear una anidación entre la función buscar. Y creo que es una de las funciones que más se utiliza dentro de Excel a la hora de poder crearlo de esta manera para que no nos genere este error. Yo sé que acá el error es que no existe la celda a la cual está buscando un valor numérico, pero puede ser que mi compañero no lo comprenda. Y entonces este va a preguntarme por qué está generando este error. Entonces, para que esto no suceda, nosotros podemos crear una anidación dentro de esta función para que aún así, no habiendo valores, no me genere errores de Excel. Ahora les pregunto, ¿saben ustedes cuál es esta función? ¿Usted me quiere culiar? De buscar B. No. Buscar sí. No. ¿Alguien más? ¿Saben cuál es esa función o no? Pueden responderme también. Que no la saben. Muy bien, miren. No, María. No es la función cianida. La función que se utiliza o la función que se utiliza en todas las funciones que ustedes quieran realizarlo de esta manera es la función si.error. Para poder utilizar esta función, perdón, acá lo voy a hacer en línea. Para poderla utilizar, debemos de colocarla al inicio. Yo debo de colocar si.error. Dentro de ella, quiero que puedan observar que aparece siempre lo que es un paréntesis y la sintaxis de ella es valor, valor, sí, error. Recuérdense que siempre para esta función estamos buscando o realizando en este caso lo que sería un verdadero
o que queremos obtener en este caso como verdadero. Entonces acá, miren, al colocar la función, ya ha quedado la función buscar, ya la tengo ya acá creada la función buscar, acá no voy a hacer nada más, voy a trabajar la función sin punto error, que es la que he colocado al inicio y la que se ha aperturado en este caso el paréntesis. Entonces, voy a colocar punto y coma y acá la puedo trabajar de dos formas diferentes. Voy a colocar no hay data o no hay data. Y en este caso voy a cerrar las comillas porque recuérdense que si es texto debo de colocarlo entre comillas y voy a cerrar en este caso mi paréntesis. Voy a dar enter. Acá sigo teniendo resultado porque hay un valor, pero al desplazar para abajo, si usted lo quiere de esta manera, puede colocar acá una palabra. Se debe de colocar un dato al lado izquierdo, por ejemplo. Entonces, si yo coloco acá, ya tengo resultado. Si coloco 1200, ahí tengo resultado. Bueno, voy a colocar 2100. Ahí está mi resultado, mire. 4000, ahí está mi resultado. No hay ningún problema, solo que no me aparece error. ¿Cuál sería otra forma de poder utilizar? Siempre trabajando este espacio, voy a dar enter acá, perdón, barra espaciadora. Ahora sí voy a dar enter y al desplazar para abajo, voy a quitar estos. No hay ningún problema. Acá cambia, porque la función sí está. Después puedo crear una validación que en esa celda no me la toque. Solamente deben de colocar acá que cuando reconozca cuáles son los premios de esta persona, por ejemplo, acá a mí, automáticamente aparezca, miren, el resultado. Tengo la función acá, véanla por favor, esta es la barra de fórmula, solo que al final se puede colocar un texto, pueden colocar un valor numérico, si así lo requerimos. Yo he colocado un espacio en donde no hay información. Ahí pueden observar la barra de fórmula, miren. Ahí está la función. La diferencia es que ya no aparecen los errores de Excel. Los errores de Excel es porque en la celda no contiene el valor, no contiene el texto, no hemos colocado, por ejemplo, comillas, o sea, cualquiera de todos los errores que nosotros podemos llegar a tener. Cuando una sintaxis es bastante grande, puedo colocar siempre la función sí, error, en donde puedo colocar al final cualquier información que yo requiero que sepa para poder obtener el resultado o dejarla en blanco. Y así, miren, que está bien. No tengo ningunos puntos acumulados todavía de ellos. Debo de ir a buscarlos y colocarlos para poder saber cuáles son los premios obtenidos. Y esto nos ayuda mucho. Nos han pedido algo y entonces no nos han dado cuáles son los datos que van a llevar. Pero que sabemos nosotros que en la celda a la izquierda ahí debe de estar estos puntos, esta información. Creamos la función, mira, acá está, yo voy a seguir con otra cosa, ya está ahí la función, solamente vas colocando los valores, porque vos los vas a llegar a tener. Y entonces no hay problema, no vamos a esperar ya que nos aparezca este error, mira por qué está apareciendo esto y estar explicando que debe de colocar ahí el valor, sino que automáticamente estamos obteniendo resultados. Dos formas en este caso de poder utilizar. Colocando texto o dejándolo en blanco. Ahora sí ha quedado claro para todos cómo poder utilizar la función sí, punto error dentro de cualquier función para que no nos aparezcan los errores de Excel. Sí, queda claro, ingeniero. Gracias, Sí, por favor. Silvia. Gracias, muy amable. Les agradezco mucho. Muy bien, miren. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. Muy bien, entonces hemos aprendido esta noche a poder utilizar una de las funciones más antiguas de búsqueda en Excel, como es la función buscar, que nos ayuda tanto a poder encontrar resultados exactamente que sean referente a la celda de la búsqueda, del rango en el cual estamos seleccionando o que no sea de esa manera, sino que complete en este caso la información y debe ser respectivamente de valores numéricos para Excel. Aún así, realice la búsqueda
y podamos obtener este resultado que nosotros queremos. El tercer ejercicio que tenía para esta noche, pero veo que ya el tiempo ya se nos ha terminado, este se los voy a dejar esta semana. Entonces ya el día viernes este ejercicio se los voy a colocar. Vean que ahora acá tengo bastante información. Ya tengo la representación de los códigos acá. Yo necesito en este cuadro poder buscar el nombre, poder identificar o que se identifique el número de teléfono de la persona y el departamento. Media vez yo coloqué el código de fulanito de tal, que es el que yo me puedo, me debe de aparecer el nombre, me debe de aparecer el teléfono y me debe de aparecer el departamento. Y si no existiera en este momento ningún código, si es que no he creado validaciones y debo de digitarlo, deben de estar las funciones creadas acá y al colocarlo automáticamente debe de aparecerme acá. De la representación de toda la información que tengo acá, que son muchos datos, el nombre de la persona, el teléfono y en este caso el departamento. Y de esa manera, en este cuadrito voy a poder ver fácilmente la información de esa persona no vino y entonces voy a irlo a llamar el fulanito tal y entonces aún así yo voy a obtener ese resultado que quiero. Este va a ser el ejercicio entonces que les voy a dejar para esta semana. Los invito entonces a que puedan participar en el foro que se encuentra este día dentro del que es el aula virtual. Mencione las dos formas de poder utilizar la función buscar. Entonces, espero la respuesta de cada uno de ustedes. Para mí, es un agrado poderlos ir leyendo y que todos en este caso pues vayan respondiendo. Muy bien, si no hay ninguna otra consulta, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos una feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos. Buenas Buenas noches para noches. todos. Buenas noches.